Documental grabado en la selva de la biosfera maya cuenta a través de la gran tecnología la dimensión de la civilización maya. El documental Los Tesoros Perdidos de los Mayas fue presentado en Guatemala por la Fundación Pacunam, el Instituto Guatemalteco de Turismo, el Ministerio de Cultura y Nat Geo. El documental narra los últimos descubrimientos en la selva petenera a través de la tecnología LIDAR, que son rayos láser que escanearon toda la superficie de la biosfera maya en Petén, descubriendo decenas de ciudades mayas. Y así es como pudieron ver la cantidad de estructuras mayas que existen. Hoy se puede estudiar más de 60.000 estructuras y vemos, creo yo, una ciudad. Ustedes van a ver la documental, pero se calcula que una metrópoli de 10 millones de habitantes, lo cual es tres veces lo que hoy ocupa la ciudad de Guatemala en población, incluyendo los municipios de alrededor. O sea, una metrópoli sumamente grande. Este proyecto, con la ayuda de National Geographic, es el más grande en la historia de la arqueología maya y Mesoamérica. You see that? Yeah. Structure right there? El documental Los Tesoros Escondidos de los Mayas se estrenará a nivel mundial en National Geographic el próximo domingo 11 a las 8 de la noche. Por una Guatemala en paz, es Limel Garejo.